Señoras y señores, bienvenidos a Top Trending. Esto es las últimas tendencias del espectáculo y hoy nos encontramos desde un lugar hermoso, paradisíaco. Se llama la Reunión Golf Resort, que está en el kilómetro 91.5, cerca del antiguo Guatemala. Yo estoy impresionada de lo hermoso que es este lugar. Yo ya había tenido el gusto de estar aquí, pero encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Nuevamente grabando. Yo no digo lo mismo. Lo que sí no me gustó y quiero decirles es cómo maneja este señor. Ay, ¿ya otra vez? Yo no, es que yo ya decía, por favor, auxilio, auxilio, ya no aguanto. Ya no te alegó todo el camino, alegó todo el camino. Ya saben ustedes lo que es traer a una mujer a la par. Cuidado, camión, cuidado. Túmulo. De regreso manejo yo, si no, ya no venimos a grabar a exteriores otra vez. Pues nosotros les vamos a enseñar ya distintas locaciones para que ustedes vean y se den cuenta de la belleza de este lugar, la Reunión Golf Resort. Y ya van a ver ustedes, les van a dar ganas de venir. Pero lo que sí queremos pedirles es que nos sigan en nuestras redes sociales como Esther Lanusa y Luis Cacacho, tanto en Facebook como en Twitter. ¿Y a Ingrid cómo la encontramos? Como Ingrid Fajardo con la O al final. Por supuesto, también en nuestra página oficial de Top Trending como Top Trending Mag. Com. Así es, y nosotros a lo que te truje, Chencha, presentando a una cantidad de artistas, porque también tenemos muchos hoy. El primero de ellos es este grupazazo que está alcanzando niveles altos, sobre todo con esta colaboración que tuvo con Nicky Jam, que se llama Piso 21. Ellos son de Colombia, son cuatro integrantes que, bueno... Son cuatro. Cuatro. Ay, Dios mío, cómo molesta este hombre. No, ellos son cuatro y son de Colombia y de verdad que están dando de qué hablar estos chicos con esta nueva música. Tú sabes esa música... Tú sabes, ya tú sabes. Ya tú sabes, chico, esa música con ese estilo colombiano. Buenísimo. Y fusionando con Nicky Jam, esa canción está muy buena. La cantidad de views que han tenido en este video es impresionante. Bueno, ya solo con Nicky Jam, con 1 billón de views, ya imagínense es. Ustedes. No les hablemos más y vámonos a ver a este grupazazo que le dijo a Ingrid Fajardo. Bienvenidos a Top Trending. El día de hoy me encuentro con Piso 21. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de estar por aquí en Miami? Bueno, estamos felices de estar trabajando aquí por primera vez en Miami, promocionando esta canción que nos ha dado tantas alegrías en Colombia, en Latinoamérica. Y bueno, ahora a tratar de posicionarla acá en los Estados Unidos, yo creo que va a tener una muy buena recepción de toda la gente latina y no solamente los latinos. Claro, ustedes están súper pegados. Esto va también para Centroamérica y para Guatemala. Y están súper pegados por allá con Suele Suceder. Cuéntame un poquito la historia de Suele Suceder. No, bueno, Suele Suceder es una historia que pues realmente no nos había pasado en ese momento alguno de nosotros, pero simplemente era una historia donde hablaba de la infidelidad desde el punto de vista del amante, no haciéndolo mostrar como el malo de la historia, sino como que si esa mujer está así es por algo, porque la pareja no le da lo que esa mujer quiere. Entonces simplemente le dice, ven conmigo, suele suceder que pasen estas cosas. Y bueno, hicimos un video en Medellín, en la ciudad de Medellín, de donde somos, con ya más de 65 millones de views, un video donde queremos mostrar una fiesta al estilo Piso 21, y hay muchas mujeres bonitas para que lo vean, muchas mamacitas para que lo vean, los parceros, que les lo juro que no se van a arrepentir. Que los dos pecamos y somos humanos. Yo me acuerdo de ese día, me acuerdo el lugar donde... Bro, ¿cómo fue compartir también con Nicky Jam? Bueno, Nicky es un gran amigo, él vive en Medellín hace unos 5 años más o menos y empezamos a hacer una amistad con él. Le dijimos que queríamos hacer esta canción y fue una experiencia increíble. Nicky siempre tuvo las puertas abiertas, le gustaba mucho el grupo, le gustó mucho la canción y seguimos siendo amigos, hablamos mucho, nos reímos y
estamos muy agradecidos porque la verdad nos ha abierto bastante puertas. No lo hizo en un momento malo de su carrera, lo hizo en el mejor momento de su carrera y eso no lo hace cualquiera. O sea, hizo una canción con nosotros y a los 6 meses estaba grabando con Enrique Iglesias. Entonces es algo increíble que se lo agradecemos como amigos que somos y no lo defraudamos porque la canción ha llegado a unos niveles increíbles. Si todo se puede arreglar, no ya eres mujer, si le fuiste infiel. ¿Cómo han sido estos años de estar juntos y compartiendo, que me imagino que ya son como hermanos también? Sí. No, pues, o sea, ha sido un proceso. Nosotros empezamos, nos conocemos hace 8 años y desde ahí empezamos a ¿cómo te explico? Como a cultivar una hermandad, porque uno al principio peleaba más, cada vez nos entendemos más, cada vez somos más hermanos. Ya sí, o sea, yo ya le conozco a todos estos manes, hombre, ya sé todo. Literalmente todo. Unos desjuiciados todos estos manes. ¿Y quién es el que más se tarda en arreglarse? El que siempre tienen que estar apurando. Ah, a mí tristemente, no apurando. No, no, no. Hay que decirlo, ya, o sea, a él no lo tenemos que apurar arreglando porque él sabe que es el que más se demora, entonces se despierta más temprano. Si los medios son a las 6 de la mañana, yo me despierto a la 1 de la mañana a arreglarme. Pelo. El pelito, está. Los rulos, la plancha, las uñas. No, mentiras, tampoco tanto, pero sí me gusta estar pues ahí como bien para los medios, ustedes que merecen lo mejor. Si le fuiste infiel, nunca lo buscamos, nos enamoramos, no llores mujer, suele suceder. ¿Y cuáles son sus redes sociales? @piso21music en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, @piso21music. Vos no diste bien, @piso21music. Escucharon mi público latinoamericano. Nos enamoramos, no llores mujer, suele suceder que los dos pecamos. Pues que sigan los éxitos, esperamos también tenerlos pronto por allá por Guatemala, por Centroamérica. Ya saben que lo están esperando. No medimos nunca lo que podía pasar. Buenísimo el grupazazo este y nosotros seguimos aquí ahora ya en el jardín de mi casa, aquí para que ustedes la conozcan. Sí. Qué lindo el jardín de tu casa. Mi humilde casa. No, señoras y señores, es la Reunión Golf Resort, este hermoso lugar. La parte que estamos viendo de fondo es la Casa Club. La Casa Club, está, correcto. La piscina que está hermosa, un buen restaurante. Así es. Buenas atenciones, un campo de golf increíble. ¿A ti te gusta el golf? Me gusta el golf, pero lo que más me gustó fue cuando tiré a Esther a la piscina vestida. Ajá, ayer estuvimos acá y la tiramos vestida. Sí. Eso sigue fue, ahí soñando, vamos a pasar todo. Sigue soñando. Lo que no vas a hacer es que vas a manejar de regreso. Pero bueno. Pero mira, sácame dudas, ¿por qué fue que le pusieron piso 21? Bueno, yo estaba leyendo y me informé por ahí. Estaba leyendo, vaya hombre. Estaba leyendo, vaya señora. Hombre. No, que al parecer ellos no tenían nombre, pero se conocieron en un edificio y llegaban a ensayar y ensayaban casualmente en el piso 21. ¡Ah! Por eso. Y el nombre lo escogieron subiendo el elevador al piso 21. ¡Ah, qué bueno! Entonces, mira, pues qué interesante. Qué buena información, ¿no? Ya saben ustedes, hay que leer. Ustedes no se pueden perder porque hoy tenemos a Fifth Harmony, estas bellas chicas que han recibido premios por montón, pero no les vamos a adelantar mayor, ya en el tercer segmento las tendremos. Son unas niñas. Qué artistas los que tenemos hoy. Qué grandes voces, bellas caras, cuerpos, no se diga. Que eso talento, es lo que más a ti carisma. Te gusta. Así que nosotros nos vamos a ir ¿a dónde? A un pequeño corte comercial, no se mueva porque regresamos. Y si se mueve, le cae. ¡Sicho!